Bienvenidos a Cuatro Siglos de Ópera Italiana a través de Radio Filarmonía. Soy Gonzalo Tello y esta temporada llega gracias al gentil auspicio del Instituto Italiano de Cultura. Conoceremos hoy la historia de uno de los compositores más relevantes de los inicios de la ópera. Hablamos de el sacerdote pelirrojo Antonio Vivaldi. Hemos escuchado una de las obras más populares y conocidas de Vivaldi, La Primavera de las Cuatro Estaciones. Llegamos al momento en que Venecia abrió las puertas a la ópera. Los salones de aristócratas y pequeñas élites ya no eran las únicas que disfrutaban de este nuevo género, sino el gran público. En 1636 acontece un hecho extraordinario destinado a cambiar la historia de la ópera en Venecia. La familia Tron obtiene el permiso del Consejo de los Diez para reconstruir el Teatro Cassiano, quemado por un incendio. El permiso no era para destinarlo a las comedias, sino para el teatro musical. Se reconstruyó el teatro en menos de un año y en 1637 se inauguró. Por primera vez en la historia del melodrama nació un teatro musical público de pago. Ese mismo año, una compañía de músicos, liderada por Benedetto Ferrari y Francesco Manelli, alquiló el teatro para representar por primera vez una ópera con fines comerciales. La ópera se titulaba Andrómeda y sería
La primera de una larga serie de producciones que convertirían a Venecia en la sede mundial del nuevo género. Sería en esta ciudad donde la ópera tomaría forma y donde definiría sus características para luego ser exportada al resto de Italia y a Europa. Esto gracias a su exuberante turismo y por ser sede también de los Ospedali, o centros donde a jóvenes inválidos se les educaba en la música y ofrecían extraordinarios resultados. El éxito fue tal que muy pronto se edificaron 16 teatros más a lo largo del siglo sucesivo. Entre los compositores más importantes que pasaron por Venecia se recuerda a Monteverdi, Francesco Cavalli y Crespi, que tuvieron la virtud de inaugurar una fórmula de ópera lírica cuyas estructuras ponían en equilibrio el aporte del libretista y del compositor. Sin embargo, fue uno el que brillaría como la estrella de estos teatros, Antonio Vivaldi. Vivaldi nació en Venecia el 4 de marzo de 1678 y vivió hasta el 28 de julio de 1741. Apodado Il Prete Rosso, o el sacerdote rojo por ser pelirrojo, fue un compositor, además de sacerdote y virtuoso violinista italiano del barroco, y reconocido como uno de los más grandes compositores, ya que su influencia durante su vida se extendió por toda Europa. Vivaldi es conocido principalmente por componer conciertos instrumentales, especialmente para violín, así como obras corales sagradas, pero además, y gracias a la difusión del género en su ciudad natal, compuso, según él, más de 90 óperas, de las cuales solo se conserva cerca de la mitad. Thank you.
Hemos escuchado la obertura de la primera ópera de Vivaldi, Ottone in Villa. Es muy poco probable que la ópera hubiera alcanzado tanta fama de intentarse el experimento en otro lugar, y es que el ambiente de la mítica ciudad de Venecia era idóneo para la ópera por varios motivos. En primer lugar, Venecia se diferenciaba del resto de ciudades italianas en cuanto al clima de libertad que se vivía en la República, una libertad tanto política como religiosa que propiciaba la realización de numerosas actividades lúdicas y todo tipo de espectáculos extravagantes, siendo el más importante de ellos el célebre carnaval. Este ambiente estaba favorecido por el hecho de que no existía una corte ni un monarca, sino que el sistema político estaba organizado en diversos organismos a los que se les atribuían funciones diversas, si bien la mayor parte del poder estaba concentrado en el patriciado. Políticamente, además, Venecia se jactaba de una estabilidad sin precedentes, pues la República, fundada en el año 421, era ya más longeva que la antigua Roma, de la que se declaraba sucesora. En Venecia se daban cita comerciantes de todo el mundo, era la puerta entre el mundo oriental y el occidental. Una ciudad cosmopolita y exótica que volcaba todo su lujo y ostentación en el aspecto teatral, muy importante en el ceremonial político y civil. El patriciado era poseedor de una capital financiero muy importante, pues participaba de la rica vida comercial de la ciudad y estaba dispuesto a invertirlo en el mundo del espectáculo para su propia diversión, para demostrar su poder y sobre todo para su enriquecimiento personal. Por otra parte, existía una tradición teatral muy importante de comedia hablada, llamada comedia del arte, lo que suponía dos ventajas. Por un lado, la existencia de unas infraestructuras aprovechables para la ópera. Los primeros teatros eran teatros de comedia hablada reconvertidos. Y por otro, la disposición de un público ya acostumbrado a ir al teatro, que era una parte fundamental de la vida social veneciana. Il barco io mi disserro. Ahimè, che mio! Argillano, Argillano, è questo il frutto di vendetta e d'amore. Oggetto non sia più pena alle mie luci. O amore, anima tu il mio cuore, tal che in vendetta del tradito eroe possa animare mille guerrieri e mille. Fatterò, pagherò, pagherò, sulla senna sopra sul reno, animando battaglia vendetta, il cuore che vanti valor. Manderò, volerò, volerò, sulla senna potente sorrido. Volerò, 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 vendetta, battaglia, vendetta, vendetta. Volerò, animando battaglia, vendetta, vendetta, il cuore che vanti valor. Animando battaglia, vendetta, il cuore che vanti valor. Il mio dolce mi sarà più il seno, il mio dolce mi sarà più il seno, scaglia, scaglia, pur la fatale sapete, a finire il mio certo dolore. Il mio dolce mi sarà più il seno, scaglia pur la fatale saletta, scaglia pur la fatale saletta, a finire il mio certo dolore, a finire il mio certo dolore. Animando battaglia, vendetta, il cuore che fanti valor. Animando battaglia, vendetta, il cuore
Hijo del violinista Giovanni Battista Vivaldi, el pequeño Antonio se inició en el mundo de la música probablemente de la mano de su padre. Orientado hacia la carrera eclesiástica, fue ordenado sacerdote en 1703, aunque solo un año más tarde se vio obligado a renunciar a celebrar misa a consecuencia de una enfermedad bronquial, posiblemente asma. También en 1703 ingresó como profesor de violín en el Pio Ospedale de la Pietà, una institución dedicada a la formación musical de muchachas huérfanas. Ligado durante largos años a ella, muchas de sus composiciones fueron interpretadas por primera vez por su orquesta femenina. En este marco vieron la luz sus primeras obras, como las Sonatas de Cámara Opus 1, publicadas en 1705, y los 12 conciertos que conforman la colección Lestro Armónico Opus 3, publicada en Ámsterdam en 1711. Antonio Vivaldi alcanzó en poco tiempo renombre en todo el territorio italiano, desde donde su nombradía se extendió al resto del continente europeo, y no solo como compositor, sino también, y no en menor medida, como violinista, pues fue uno de los más grandes de su tiempo. Basta con observar las dificultades de las partes solistas de sus conciertos o sus sonatas de cámara para advertir el nivel técnico del músico en este campo. Conocido y solicitado, la ópera, el único género que garantizaba grandes beneficios a los compositores de la época, atrajo también la atención de Vivaldi. A pesar de que su condición de eclesiástico le impedía en principio abordar un espectáculo considerado en exceso mundano y poco edificante. De hecho, sus superiores siempre recriminaron a Vivaldi su escasa dedicación al culto y sus costumbres laxas. Inmerso en el mundo teatral como compositor y empresario, Ottone in Villa de 1713 fue la primera de las óperas de Vivaldi de la que se tiene noticia. A ella siguieron títulos como Orlando Furioso o Armida al Campo de Gito, Tito Manlio y L'Olimpiade, hoy día solo esporádicamente representadas, pero recuperadas gracias a trabajos de investigación y grabaciones. Escuchemos a continuación a Cecilia Bartoli interpretando el aria Soldate mio dolce amore del primer acto de Orlando Furioso. Thank you.
Vivaldi fue un prolífico autor de los llamados drama per musica, en los que consiguió seguir los cánones de la ópera seria con su sello incomparable, de fuerza rítmica, fulgor melódico, belleza de fraseo y tratamiento de la voz a la altura de sus famosos conciertos. Aunque el preteroso aseguraba haber escrito más de 90 óperas, no pasó de 50, puesto que algunas eran en realidad pastichi, práctica habitual de la época. Estas eran revistas que incluían números de óperas anteriores o de otros autores que servía para adaptarse al gusto del público, a las exigencias de los cantantes o a la urgencia de la demanda. El deseo de Vivaldi de adscribirse a la moda musical le llevó no solo a investigar en este terreno, sino también a convertirse en empresario, lo que le auspiciaba futuras ganancias y la posibilidad de estrenar sus obras. Vivaldi aceptó la dirección del Teatro San Angelo de Venecia, asumiendo también la responsabilidad económica, lo que le obligó a idear producciones que respondieran a las exigencias del público. Vivaldi adaptó las historias transformando a sus legendarios protagonistas en héroes de carne y hueso con los que los oyentes podían identificarse, por ende, Otone in Villa de 1713 hasta la Olimpiada de 1734, pasando por Orlando Furioso o Farnache, ambas de 1727. El espectro del veneciano describirá desde la bravura más enérgica hasta la melancolía más conmovedora, principalmente en las bellísimas arias que parecen flotar en sus pentagramas. Algunas de sus arias recuerdan precisamente a sus conciertos con instrumento solista, tanto en el tratamiento de este último como por la capacidad para describir emociones. Thank you.
Vivaldi fue olvidado por más de 2 siglos hasta que milagrosamente hechos fortuitos dieron pie a su redescubrimiento. Todo comienza en 1926 cuando don Federico Emanuel, cura y director del Colegio Salesiano San Carlo di Borgo San Martino de Piemonte, decidió reestructurar los espacios de la biblioteca. Con el fin de recaudar fondos, don Emanuel decidió vender algunas partituras antiguas y para poderles dar un valor económico, les pidió ayuda a algunos musicólogos. El encargado de analizarlas fue Alberto Gentili, profesor de música de la Universidad de Turín, quien habiéndose dado cuenta del valor de esas partituras, buscó fondos para poder recuperarlas y trasladarlas a la más segura biblioteca de Turín. Pero Gentili se había dado cuenta de que lo que tenía en sus manos era solamente una parte de una colección mucho más grande que había sido dividida. Había que reconstruir la historia de ese fondo para poder entender dónde podía estar la otra mitad y completar la colección. Las partituras de Turín pertenecían al marqués Marcello Durazzo, que vivió entre 1842 y 1922. La otra mitad estaba en manos de Flavio Ignacio Durazzo, sobrino del marqués. Gracias al apoyo de Faustino Curlo, Gentili logró finalmente juntar ambos fondos. Pero había otro problema. La Biblioteca Nacional de Turín no contaba con los recursos necesarios para comprar todos los manuscritos. Había que encontrar dinero, pero ¿dónde? Gentili contactó a 2 ricos mecenas, Roberto Foà y Filippo Giordano, quienes por un doloso y común destino de la vida habían perdido a sus 2 hijos hombres, Mauro Foà y Renzo Giordano. A finales de los años 20, los 2 padres compraron finalmente el fondo para conmemorar la memoria de sus hijos con el nacimiento del fondo Foà Giordano. Nuevas investigaciones lograron demostrar que todas las partituras del fondo habían pertenecido al conde Giacomo Durazzo, que vivió entre 1717 y 1794, figura clave de la historia de la ópera a finales del siglo XVIII, quien había ocupado el cargo de embajador de Austria en Venecia de 1764 a 1784. Sus partituras probablemente terminaron en sus archivos, pasando después de su muerte a sus herederos. Así, a finales de los años 1930, el fondo se había reconstituido y guardado en Turín. A partir de aquí, el sacerdote pelirrojo, Antonio Vivaldi, pasó a la historia como uno de los más grandes compositores italianos. Por supuesto, sus obras se siguen estudiando y reestrenando. Thank you.
Así llegamos al final de este programa del ciclo Cuatro Siglos de Ópera Italiana a través de Radio Filarmonía 102.7 FM sobre la historia del genio de la ópera veneciana, Antonio Vivaldi. Soy Gonzalo Tello y esta temporada llega gracias al gentil auspicio del Instituto Italiano de Cultura. Hemos escuchado en el programa de hoy interpretaciones de L'Arte del Arco, Christopher Hogwood, Cecilia Bartoli, Il Giardino Armónico, Giovanni Antonini, Magdalena Coschena, Penis Barok, Jakub Joseph Orlinski y Philippe Jaruski. Con nosotros será hasta el próximo viernes para redescubrir 400 años de ópera italiana. Hasta entonces.